Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio y estáis en vuestro canal Fontanero en Casa. ¿Qué tal lleváis este confinamiento? Bueno, yo ya empiezo a estar un poquito regular, ya empiezo a estar un poquito mosqueado. Por suerte sí que salgo de vez en cuando, pues, a lo típico, ¿no? A hacer la compra, a hacer algún trabajito, y bueno, y eso como que nos va desahogando. Espero que en breve nos empiecen a dejar salir, sobre todo a los niños, un paseíto, a los deportistas, porque, bueno, yo creo que poquito a poco hay que ir normalizando esta situación y las personas necesitan aire, necesitan un poquito de eso, de que nos dé el aire y nos dé el sol, porque si no, nos venimos abajo. Bueno, vamos a ver. Imaginaros algo, una faena que os pueda ocurrir en vuestras casas, por ejemplo, un sábado por la tarde, o un domingo, bueno, cualquier día. Por ejemplo, habéis intentado colocar un espejo en el baño y habéis taladrado la tubería. Los fontaneros, pues, no os van a hacer mucho caso y ahora en confinamiento eso podría ser una faena bien gorda. Pero bueno, eso ya lo hemos visto en otras ocasiones que iremos repasando, pero no vamos a ver ese caso. Vamos a ver un caso que yo creo que es peor. ¡Que se nos atasque el inodoro! ¡Sí! Que tienes de la cadena y suba el nivel del agua y ves que aquello no cuela. Es un problema, la verdad, que sucede en muchas ocasiones, ¿eh? A mí me llama mucho para solucionar ese problema y la verdad que la solución se la doy en la mayoría de los casos sin acudir a la vivienda. Antes de ver cómo lo hacemos, os voy a explicar en un plano. Ya sabéis que me gusta un poquito dibujar, dibujo fatal, pero bueno, yo creo que se entiende muy bien. Bueno, antes de deciros, un sifón tiene, un inodoro tiene un sifón, efectivamente. En este caso, el sifón iría a la pared, pero hay veces que hace curva y va al suelo, para ir a lo que es el desagüe general, ¿eh? Entonces, en uno de estos codos que se forman, se puede apelotonar, pues, porquería, y no deja pasar el agua. Para solucionar eso no es requerible quitar el inodoro, salvo en excepciones. Los líquidos ácidos para solucionar problemas de atajo que hemos visto hace poco en nuestros lavabos, en nuestras duchas, bañeras, inclusive en los bidés, bueno, cualquier otro tipo de sifón con diámetro de tubería fino, en este caso, en el caso de los inodoros, no es demasiado eficiente. ¿Por qué? Porque esto se va a diluir en el agua que tenemos ahí acumulada. Y no significa que estos productos no se coman la porquería que tenéis ahí apelotonada, no, porque se la van a comer igual. Lo que pasa es que para que hagan efecto hay que echar mucha más cantidad. Hay que quitar aquella agua acumulada, que nadie va a querer quitar aquello, y meter mucho más producto. Por lo tanto, bueno, podéis probar, pero yo creo que no es el caso debido a donde podemos utilizar este tipo de productos que, insisto, que son muy eficaces para cualquier otro tipo de atascos. Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Después de que os explique por qué puede ocurrir aquello, vamos a hacer un truco magistral que funciona prácticamente en el 95% de los casos. Aquí tenemos nuestro dibujito tan bueno. Tenemos nuestro inodoro y he dibujado, pues, evidentemente el sifón, que vendría a suelo. Este sería el desagüe general y aquí he puesto, pues bueno, unos aparatos sanitarios que pueden ser perfectamente los que habría en un aseo. Esto sería la tubería general que puede venir de los pisos de arriba y evidentemente se nos iría pues para abajo, para ir a la general de los desagües. Cuando nosotros tiramos de la cadena y empieza a subir el nivel, el atasco es en nuestro inodoro, o en el codo que pueda haber, o antes de la conexión de otro aparato sanitario, de otro, por ejemplo, de la ducha. Ahora os explicaré los problemas que hay en algunas ocasiones. En esta ocasión tendremos que incidir efectivamente para desatascar aquí, para quitar el tapón que pueda haber, por ejemplo, pues no sé, en este codo, ¿eh? Tenemos que quitar esto para que la porquería se vaya a la general y huya. En ocasiones ocurre que tú tiras de la cadena, se va, pero el agua
sale por la ducha, por la válvula de la ducha, y se empieza a llenar la ducha o la bañera. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el tapón puede estar, por ejemplo, aquí o aquí. ¿Qué ocurre? Tú tiras de la cadena, el agua va cayendo, va yendo por la general y huye, como no puede pasar por aquí, huye por el sitio que puede, ya sabéis que el agua va fluyendo, hasta llegar al nivel del vaso comunicante, hasta llegar a un nivel. ¿Qué ocurre? Que como la ducha o la bañera está más abajo del nivel primario donde hemos tirado, porque se va a subir, empieza a ajustarse, pim, 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 y por eso nos va saliendo agua de aquí. Si tuviéramos un atasco más abajo de la general aquí, lo habríamos notado porque los que tiren de la cadena de arriba nos iban a inundar todo. Eso suele ocurrir, a veces ocurre y habría que llamar evidentemente a sistemas profesionales de desatasco. Pero cuando ocurre esto que os he comentado, que salga agua por la bañera o por la ducha, es porque el atasco lo tenemos nosotros. Esto ya es un poquito más complicado. Cuando sale agua de la bañera o la ducha es un poquito más complicado, pero ahora os explicaré lo que podemos hacer. Por lo general sí que en estos casos tenemos que llamar a gente profesional con un sistema de presión, etcétera, ¿no? Pero bueno, os daré alguna idea que igual lo podéis resolver. Bien, con esta explicación, que yo creo que es bastante entendible, vamos a ver lo que vamos a realizar. Insisto que en estos casos los productos, los líquidos que nos pueden vender no son demasiado eficaces porque bueno, no se ajustan a lo que nos ocurre, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver lo que vamos a realizar porque es súper sencillo, vais a quedar alucinados. Aquí he generado una auténtica faena de domingo. No os preocupéis que la vamos a solucionar, pero bueno, es para que veáis y realmente esto es lo que os puede ocurrir, ¿eh? Bien, lo que tenemos que hacer es incidir, meter presión en la boca del inodoro. Imaginaos que está en la boca, ¿eh? Esto es un vaso y que por aquí se va el agua y la porquería. Tenemos que meter presión, ¿vale? O sea, tenemos que, al meter presión, que haya los menos huecos posibles para que el agua no salga, para que esa presión vaya metiéndose y dé en lo que es el tapón, en lo que es la porquería. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¡Chan, chan! Con una fregona. Por favor, con una fregona grande, una fregona gorda. Y si no tenemos una fregona gorda, le atamos trapos para que se pueda meter ahí perfectamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Chicos, amigos, amigas, con fuerza y determinación. Tenemos que encajar los pelos en el agujero, con fuerza y determinación. No pasa nada si se nos va algo fuera. Fuerza y determinación, hasta que el tapón se vaya. Tenemos que empujar el tapón a nuestro desagüe general. Cuando vemos que se va el agua, veis que se da y mucho, le damos al agua para poder seguir ejerciendo esa presión. Fuerza y determinación, más agua para que arrastre el tapón. Y cuando ya esté fuera, evidentemente, asunto solucionado. Nuestra faena ha sido resuelta. Tiramos agua para que se vaya lo que es la general y ya tenemos nuestro atasco solucionado. Una fregona bien fuerte, bien gorda y fuerza y determinación. Como ya hemos hablado, puede ocurrir que cuando tiremos de la cadena el agua salga por nuestra ducha o nuestra bañera. Vamos a actuar del mismo modo. Vamos a aplicar presión con nuestra fregona en el agujero de nuestro inodoro. Pero evidentemente, como queremos que la presión vaya a la porquería, tenemos que taponar bien taponado todos los agujeros que haya, en este caso en la válvula de nuestra ducha. También lo haremos en nuestro lavabo y en cualquier apertura que nosotros veamos que puede disiparse por ahí la presión. Tenemos que asegurarnos que estos agujeros están bien tapados para que, insisto, la presión vaya a la porquería y esa misma presión la arrastre. Así que cerramos cualquier resquicio, ¿eh? Al presionar irá por aquí la presión, pero no podrá salir porque tenemos esto tapado. Y pam, 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 fuerza y determinación. Insisto que en estos casos, cuando se llena un poquito la bañera o la ducha, son casos un poquito más problemáticos, ¿eh? Pero bueno, podemos intentarlo realizar así porque muchas veces funciona. Este truco
Yo no lo aprendí cuando me dediqué a la fontanería. No, no. Me lo enseñó una antigua jefa que tenía yo cuando trabajaba en una tienda de animales. Por aquel entonces yo no tenía ni idea de lo que era la fontanería. Yo no sabía lo que era un desagüe y sabía que era un grifo simplemente porque llevaba utilizándolo toda mi vida. Pero si no, tampoco sabría lo que era un grifo. Teníamos un local y allí, bueno, pues como os he comentado, pues teníamos tema de animales, ¿no? Pues animalitos, comida, etcétera, acuario, bueno, una tienda de animales. Y teníamos un pequeño aseo donde había un inodoro. Al parecer aquel inodoro se atascaba mucho. Y bueno, yo era nuevo en la tienda, ¿no? Me empezaba a hacer con aquello. Y una vez aquella mujer me dijo, Emilio, vete a desatascar el inodoro y dale al agua. Y bueno, pues digo, voy a desatascar el inodoro y dale al agua. Pues nada, pues fui al inodoro y le di al agua. Y claro, empezó a subir, a subir, a subir aquello. Y claro, no se iba por ningún lado. Y yo, oye, que es que le he hecho lo que tú dices y no... Que yo siga atascado, me parece. Dice, no, no, dale, dale, dale al agua, dale, 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 dale. Y yo, dale, dale, dale. Digo, fuah, digo, se lo voy a preguntar. Digo, ¿qué quieres que haga? Con la fregona, digo, no, no, que no ha llegado a caer agua por allí. No, no, con la fregona, dale así, pum, 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 en el agujero. Digo, ostras. Digo, bueno, pues voy allá, me cago en la ley. Que cojo aquello, pum, 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 fuerza y determinación. Y asunto solucionado. Así que bueno, practicar, probarlo, porque no sabes cuándo se puede atascar un inodoro y es una faena. Para la gente que no sabe cómo es una faena terrible. Así que bueno, me despido, espero que estéis súper bien, le dais un like si queréis, os suscribís, compartid, haced lo que queráis, ¿vale? Venga, hasta otra.